Latinoamérica y el mundo despidió este lunes 13 de diciembre a Vicente Fernández, uno de los ídolos musicales más reconocidos de los últimos años. Sus allegados le dieron el último adiós en una ceremonia íntima. En Guadalajara, Jalisco, México, está el periodista Alberto Santos, quien nos tiene detalles de la ceremonia realizada esta tarde. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto en verdad saludarlos. Nos encontramos en el exterior de la arena Vicente Fernández Gómez, en donde el día de hoy se realizó el último adiós al Charro de Huentitán. Fueron más de aproximadamente 20 horas en los que el cuerpo, el féretro que contiene los restos mortales de don Vicente Fernández, estuvo expuesto para que el público pudiera despedirse del Charro de México. Después de eso, al punto de las 3 de la tarde, se realizó una misa de cuerpo presente donde, bueno, miles de personas se dieron cita para estar presentes en este lugar. Artistas de todos lados de nuestro país llegaron para despedirse del Charro de Huentitán. Y les puedo mencionar nombres como Pepe Aguilar y su familia. También estuvieron por aquí Edith Márquez, también estuvo Aida Cuevas, bueno, René Sklicker y muchísimos más para dar el último adiós a nuestro Charro. Y ahorita, bueno, la gente ya se encuentra saliendo. Un momento emotivo. Doña Cuquita en ningún momento se separó del féretro de su marido. Y después de la misa, que se realizó, como les digo, en punto de las 3 de la tarde, se va a continuar con una ceremonia privada en donde el funeral va a ser privado. Exclusivamente la familia va a tener acceso a ese lugar para terminar con la última morada de don Vicente Fernández, que será exactamente en este lugar en donde estamos. El estadio aquí, la Arena BFG, está ubicada en el predio del Rancho Los Tres Potrillos, casa de don Vicente Fernández, y han seleccionado un lugar especial para despedir a nuestro Charro. Y entonces ahí, después de unos meses, será abierto al público para que ellos también puedan despedirse y darle el último adiós a nuestro Charro de Huentitán. Por lo pronto, hasta aquí mi reporte, amigos de Guatevisión y también de Prensa Libre de Guatemala. Me despido desde Guadalajara, Jalisco, deseándoles buen día. Muchísimas gracias por tu reporte y por compartir esto con nosotros. Y bueno, pero el tema no es ajeno a nuestro país, porque los mariachis de Guatemala nos cuentan cómo recuerdan a Vicente Fernández y nos comparten cuáles son las canciones que más piden los guatemaltecos. Desde que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Vicente Fernández, es mucho lo que se ha hablado sobre él alrededor del mundo, y Guatemala no ha sido la excepción. Es por ello que me he movilizado hasta la primera avenida y 23 calle de la zona 1, a la famosa calle de los mariachis, para conocer cuáles son las canciones que los guatemaltecos más solicitan y más aún, cómo reaccionan ante ellas. Escuchemos lo que nos han dicho. La realidad es de que la mayor parte de mi carrera es debido a que las canciones del señor Vicente Fernández son las más solicitadas en Latinoamérica. Y he tenido oportunidad de viajar a varios países y sí, es muy solicitado, ¿verdad?, el repertorio de las canciones que él nos dejó como legado. Según nos ha comentado Siriaco, la canción que más le solicitan de Vicente Fernández es Mujeres Divinas, la cual él ha dicho que ha interpretado por lo menos unas 10.000 veces. Mujeres Divinas es la que más hemos interpretado últimamente, al igual que Sublime Mujer, La Ley del Monte, que todavía la solicitan, de vez en cuando De Qué Manera Te Olvido, a veces nos piden Acá Entre Nos, como le digo, Bohemio de Afición, esas serían. ¿Y cómo recibe el público las canciones de Vicente Fernández? Bueno, todo depende también en el momento en el cómo estén ellos, ¿verdad?, de alegres, porque a veces ellos nos hacen coros, nos acompañan con las melodías, incluso cuando hemos estado así como en los restaurantes, ¿verdad?, que es un aforo diferente y la gente está ahí, se une y empiezan a cantar, y si se saben la canción, pues la acompañan, especialmente así como Acá Entre Nos, que es muy bohemia. Hace algunos años, durante un concierto, Vicente Fernández pidió que cuando él se fuera, todos sus seguidores cantaran a todo pulmón la canción Volver, Volver, y es eso lo que haremos precisamente en este momento. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, y esto es el tema Volver, Volver. Yeah.
brazos otra vez.